La historia del pensamiento humano corre paralela a la búsqueda de respuestas y preguntas con respecto al entendimiento de las leyes que rigen el universo material de las cosas. ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué podemos conocerlo? En otras palabras, ¿por qué el universo es racionalmente comprensible? Estas han sido siempre las preguntas que han estado alimentando el alma humana desde que la ciencia, como marco de referencia del conocimiento moderno, se estableció en pleno Renacimiento europeo. Hoy sabemos que la profundidad lógica establecida sobre el orden del universo material tiene una sincrónica correspondencia con la profundidad lógica del pensamiento humano. ¿Cómo surgió o cómo se produjo esta misteriosa sincronía entre materialidad y pensamiento? ¿Es deducible de las leyes mismas de la física? ¿O proviene de otra fuente? ¿De un referente metacientífico? Porque bien, ¿podrían existir universos cuyas regularidades o leyes de la física fuesen tan transparentes o evidentes a simple vista que la racionalidad humana por interpretarlos no sería utilizada en absoluto? ¿O bien, podríamos encontrar universos con ningún tipo de regularidad o universos cuyas leyes de la física necesiten de un potencial intelectual imposible de alcanzar por la racionalidad humana? Sin embargo, existimos en un universo que pareciera como si el código cósmico estuviera tan sincronizado con las capacidades cognitivas de la mente humana, que las dos historias, la del universo y la humana, corrieran paralelas, creando un mismo y profundo significado. La neurofisiología nos dice que el cerebro se las ha arreglado para responder a supuestos de carácter práctico. Por ejemplo, si cae una piedra, el cerebro responde a ella esquivándola. Pero para supuestos cuya profundidad lógica es inobservable o difícilmente comprensible, como lo son la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. ¿Cómo hace el cerebro para responder a condiciones de abstracción que se hallan a años luz de sus posibilidades prácticas? La racionalidad del universo que lo hace inteligible a la mente humana, parece ser, no es deducible de ninguna ley física. Entonces, ¿de dónde proviene esta racionalidad? ¿Acaso de los procesos que integran los elementos concretos y difusos de la naturaleza, tal y como lo pensaba Einstein? Pareciera como si la línea magra del tiempo que percibimos como una secuencia lineal realmente se curvara, y tal como lo expresó Einstein, dicha curvatura se cerrara sobre sí misma hasta que quedara la materialidad del mundo allí inscrita. La racionalidad humana interpretaría, según sus capacidades, todo aquello que queda inscrito en el círculo del tiempo, pero ¿y lo que queda por fuera? ¿Qué implicaría un contexto que envuelve la trama del tiempo sobre la racionalidad? ¿Se fundamentaría? ¿Acaso sobre una racionalidad absoluta? ¿Acaso sobre Dios? ¿Algún experimento puede acercarnos a la naturaleza de la realidad y que indique una mente racional escondida tras bambalinas que concretó por medio de su observación el universo de orden material? El físico, premio Nobel, Erwin Schrödinger, llevaba siempre una extraña caja debajo del brazo. ¿Qué contenía en su interior? Al gato Cherchai, de Alicia en el País de las Maravillas, como él mismo decía. Imaginemos una caja con un gato adentro, indicaba. Existe un 50% de probabilidades de que al abrir la caja encontremos el gato con vida. Sin embargo, existe un mecanismo de cianuro conectado al interior de la caja que puede ser disparado en el momento de abrirla. En tal caso, existiría un 50% de probabilidades de encontrar al gato muerto. Entonces tenemos dos condiciones: o encontramos al abrir la caja un gato vivo o un gato muerto. Pero entonces, se pregunta Schrödinger, ¿qué sucede con el gato antes de abrir la caja? Y es allí donde la mecánica cuántica nos da una categórica respuesta. Según la física cuántica, el gato existe dentro de la caja en una serie de estados superpuestos de tal manera que allí se encontraría vivo y muerto al mismo tiempo. Ni vivo, ni muerto. Ni no vivo, ni no muerto. En todo caso, esta extraña condición denominada función de onda de la existencia del gato nos dice que el nivel cuántico de las cosas existe en una especie de limbo existencial, una extraña esquizofrenia de estados superpuestos. Pero en el momento de abrir la caja, por el acto de observación, el conjunto de estados superpuestos es reducido a uno solo, el que se observa. Según la mecánica cuántica, es el acto de observación el que reduce el vector de estados superpuestos a uno solo. Los observadores concretan la realidad. Sin embargo, los observadores humanos hemos estado en el planeta desde hace 1 millón de años, y la vida ha existido en la Tierra desde hace 3.500 millones de años.
Entonces surge la pregunta, ¿quién redujo el vector de estados superpuestos de todo el universo cuando no existían los observadores? ¿Qué mente podía entre bambalinas reducir el vector de estado del universo al actualmente observable? La única conclusión que se puede extraer de la mecánica cuántica es que debe existir una mente absoluta que por un acto de observación trajo desde la potencialidad de los estados superpuestos al mejor de los mundos posibles, que es el universo que habitamos en la actualidad. Nos encontramos aquí nuevamente con las huellas de Dios. Basado en los supuestos teóricos que el premio Nobel de Física Paul Dirac da sobre la naturaleza de la realidad y los ajustados y sincronizados valores de las constantes de la naturaleza, los físicos han empezado a valorar aquellos que han denominado el principio antrópico. Es decir, siempre quedará cierta información faltante cuando queremos explicar los orígenes del universo supeditados exclusivamente a lo que nos dicen las leyes de la física y las condiciones iniciales. El principio antrópico nos indica que es gracias a nuestra existencia que de alguna manera condicionamos las leyes de la física y las condiciones iniciales por medio de las cuales se dio origen al universo. Siempre se ha preguntado por qué nuestro universo presenta el conjunto de leyes que tiene y por qué las constantes de la naturaleza presentan estos valores. Según los científicos como Bertrand Carr y Martin Rose, el universo es extremadamente sensible a los más mínimos cambios, de tal manera que cualquier cambio en las condiciones iniciales hubiese generado cualquier otro tipo de universo, pero difícilmente uno que contenga vida, conciencia y observadores. Jim Hartree calcula según la cosmología cuántica que la probabilidad de obtener un universo con las características que presenta el nuestro sería de 10 a la menos 80, es decir, es prácticamente imposible bajo estas probabilidades que el universo surgiera por azar. Roger Penrose predice que el nuestro es un universo improbable y que la probabilidad de generar un universo ordenado como el nuestro es de 10 a la menos 27. En otras palabras, por las simples leyes de la física es realmente imposible que un universo surgiera. Lo que realmente observaríamos sería un universo caótico y completamente desordenado con macroagujeros negros distribuidos desordenadamente a lo largo de toda su extensión. Además, los valores de las constantes de la naturaleza están tan sincronizadas y ajustadas que se hace imposible sobre unas condiciones iniciales aleatorias que estas condiciones se hubiesen dado solo por azar. Entonces, si las constantes no son producto de ciegas fuerzas al azar, ¿quién sincronizó los relojes cósmicos de esa manera? Cada vez es mayor el número de científicos que creen en las afirmaciones de Hoyle, quien predice que el universo es una obra planeada. ¿Es realmente el universo la manifestación de un orden inteligente preestablecido?